Bueno, la ganadería está en un proceso de crecimiento. Según datos de Senasa, hemos crecido a 900.000 cabezas por año. Ya estamos otra vez en 54 millones de cabezas. El peso de faena ha subido muy poquito y ese es un desafío que tenemos para adelante, pero estamos con mayor saldo exportable. Pensamos que el año que viene vamos a tener un saldo exportable más importante. Consumo interno está dentro de las variables, estamos en 50, 50 y pico de kilos. Yo diría que el mercado interno está suficientemente abastecido y no entiendo que pueda haber nada que haga que el mercado interno pueda comer más, con lo cual queda el desafío de aumentar los mercados y aumentar la competencia de la exportación. Y digo la competencia porque hoy para muchos mercados estamos complicados en costos y este es un tema que hay que trabajar en la parte impositiva y probablemente ver cómo se hace con reintegro a las exportaciones y alguna medida que favorezca más la exportación de carnes, en vista de que el año que viene vamos a tener mayor saldo exportable. La ganadería por esto está pujante, está creciendo, todos los índices muestran que la ganadería crece y el desafío es justamente aumentar la exportación para que si tenemos más carne no se vuelque al mercado interno y deprima los precios y haga que este impulso de crecimiento se vulnere.